Miles de familias son las que se verán beneficiadas en este 2014, pues la Comisión Nacional Forestal, junto con el gobierno estatal, brindarán una bolsa de más de 200 millones de pesos para los proyectos como lo son la reconversión productiva y cambios de uso de suelo. La CONAFOR se encuentra analizando los proyectos para dar a conocer a los beneficiarios. La aplicación de los recursos públicos se realizará con base en criterios de eficiencia, economía, honradez y transparencia. Dentro de los programas que están en las reglas de operación del Programa Nacional Forestal, tenemos un monto autorizado de 158 millones de pesos, de los cuales se dividen de la siguiente forma: para estudios y proyectos en el área de estudios técnicos especializados tenemos 440 mil pesos, y para estudios técnicos forestales